Que también a la fuera de la cancha. Nona. Hinchas barrabravas entre sí de Cerro Porteño. Volvieron a pelearse antes del partido, incluso después, ¿verdad? Hubo incidentes. Pero los mayores incidentes se dieron antes del partido, porque en total unas cuatro hinchas de Cerro Porteño heridos y uno de Olimpia ya en la gradería Petengil. Se tomaron prácticamente allí sobre la avenida Quinta, entre Antequera y Félix Bogado. Y los heridos son identificados como Oscar Junior Barriento, de 28 años, Oscar Fabián Benítez Benítez, de 29 años de edad, que tuvo un corte a la altura de la cabeza, está internado en el hospital de trauma, en estado delicado, Alejandro Álvarez, de 22 años, y esto fue en la comisaría cuarta. En la 18 también reportó que Tobías Adrián Contreras Ramírez, de 18 años, tuvo una herida de bala a la altura del brazo izquierdo y también está internado en el hospital de trauma. Y un hincha de Olimpia, que te, les digo ya, que para identificar, Carlos Vera, de 27 años, tuvo unas heridas por supuestas explosiones de petardos allí en la zona de Petengil, donde es la zona asignada a los hinchas del Olimpia. Así que nuevamente estamos hablando de incidentes fundamentalmente entre hinchas de Cerro Porteño, Barras Brava, tanto de la plaza como de Comando. No es la primera vez que estamos reportando heridos ni incidentes, y esto continúa. ¿Herido de bala? Herido de bala en el brazo izquierdo. También al menos lo derivaron rápidamente en un vehículo particular, y en el hospital de trauma ya él dijo que recibió esa herida de bala, no sabe ni de dónde ni quién. Primero, que grave, de vuelta, es porque la violencia acá demuestra que no es un tema de colores. Es un tema de mafia, ¿verdad? Porque esto es entre hinchas del mismo club, sí, ¿verdad? El mismo. No es una rivalidad deportiva. No termina. Y esto es lo grave. Sí porque esto es de data. Ya está de meses, data, sí. De años incluso, ¿verdad? El enfrentamiento entre tanto los componentes de la plaza como de Comando de Cerro Porteño, sí. ¿Verdad? Esto, ya se le llaman las diferentes facciones, ¿verdad? Sí, así totalmente de mafia. Sí. Esto fue Quinta y Parapití, decía. No, uno fue en Quinta y Antequera y otro en Quinta y Eusebio Ayala. Félix Bogado. Hay un nombre de Oscar Benítez, puede ser una de las víctimas. Sí, Oscar Benítez Benítez. Esa es la víctima que está internada en el hospital de trauma, herida en la cabeza. No sé si es de un herida de bala o de según el comisario, al menos si es que es de ¿cómo te voy a decir? Herida de bala o estaba en estado grave. Los reportes no son buenos. Los reportes no son buenos. Al menos sobre el caso de este Oscar Benítez Benítez no es tan bueno el reporte. Por Dios. Qué locura. Además de todo esto, cualquier ciudadano común podría haber estado en el medio. Estamos hablando de armas de fuego que están. Sí, armas de fuego, que no es tampoco. Por eso siempre dije, no es la primera vez. Y se va agrandando el tema, se va agrandando. Tendría que no responder, yo creo que, porque ellos tienen cada uno su dirigente, sí. Nunca hay excusas, pero encima un partido básicamente intrascendente, ¿verdad? Estos son mafias que lucran de otra manera. Un clásico más, ¿verdad? Que no está todavía en juego ni ningún título, por llamarlo de alguna manera. Locura. Aunque estuviera, ¿verdad? Aunque estuviera claro. No tiene razón. Pero ni siquiera para decir que había una euforia descontrolada. No, tampoco. No era el caso. Así ni es. Siquiera eso. Vayamos a escuchar al comisario Sabino López Silva. Tuvimos reporte de 4 personas, uno de ellos con una herida cortante en la pierna, que fue atendido en el Hospital Barrio Obrero, otro con una herida en la cabeza, que probablemente a determinar si fue con una piedra u otros objetos, a determinar se encuentra esta persona, sigue internada en emergencia médica. Otro hincha del Club Olimpia, sí, este fue en el sector Petengil, probablemente por una explosión de un petardo, a determinar. También fue atendido en el hospital de emergencia médica, ya salió de alta. Y una cuarta persona identificado como este muchacho Alejandro Álvarez, tuvo una pequeña lesión en la cabeza, probablemente con algún objeto de piedra. Ya también estas dos últimas personas ya fueron dados de alta previa atención médica. ¿Son tres hinchas de Cerro, uno de Olimpia o dos hinchas? Sí, efectivamente, 3 hinchas del Club Cerro Porteño y uno del Olimpia.